Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si se me logra escuchar bien. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco de lo que ya hemos trabajado. Sí, a ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado la clase pasada? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué tema hemos visto? Profesora, buenas tardes. Alguna... Buenas tardes. Sobre el Renacimiento. Hemos visto, sí, el primer movimiento literario que es el Renacimiento. Que es el renacimiento. ¿Ya? Ahora, a ver, ¿qué entendemos o de qué a qué se refiere el renacimiento? El renacimiento fue un movimiento cultural. ¿Qué características tiene el movimiento del Renacimiento? ¿Cómo yo lo identifico? Chicos, a ver, Roxana, Nemías, Ani, Betty, Úrsula. A ver, si hablamos de los movimientos literarios, hemos dicho que son corrientes literarias culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las características que se enfocan en una van a enfocarse en todas las demás, ¿no? Entonces, ¿qué características o cómo yo puedo diferenciar a un texto y que diga que pertenezca al Renacimiento? A las personas desnudas, profesora. A las personas. En su estudio literario, escribía en latín. Escucha. Latín se vuelve la lengua vernácula. Uso de metáforas. El uso de metáforas, ¿ya?
Pero con ella, con esas características, yo puedo diferenciar y dar a conocer que es un texto elegante para escribir. En base a quién gira la historia de las de la cultura renacentista. Ya. A ver, aquí en el chat. Nos dice Fabricio, nos dice la formación del hombre. A ver, se están confundiendo, me parece, porque la clase pasada yo les mostraba al hombre desnudo. Sí, pero solo hombre. Profesora, no te escucho. Claro, profesora, se llega a intercortar la voz. Se escuchan, se ven dos. Creo que es mi internet. Se ven dos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les mostraba ello? Porque les decía que cuando nosotros hablamos del renacimiento, vamos a centrarnos en el pensamiento renacentista del hombre, ¿no? Donde el hombre va a ser el ente fundamental y en torno a él va a girar las historias, ¿no? En forma de su pensamiento, en el raciocinio. No es como decir el renacer del hombre, ¿no? En cuanto a sus actitudes, a sus comportamientos. A ver, Úrsula, ¿levantaste la mano? Profesora, disculpe, no se escucha bien lo que habla. A ver, ¿me escuchan entrecortado? Sí. Sí, profesora, por momentos. Sí, profesora, no se escucha. Yo también lo escucho, sí. Ahora, ¿me están escuchando entrecortado o está normal? No, profesora, ¿se escucha bien? Ay, se escucha ya, claro. Sí, justo por ello es que no me tiene la cámara, porque el internet parece que está lento, qué extraño. Ya, a ver, muy bien, si es constante, me informan nuevamente para poder solucionarlo. Oye, chicos, porque la red está estable, me parece acá. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del renacentista, nos vamos a centrar en ello, ¿no? En el pensamiento, sí, racional del hombre. Ahora, dentro de ello, sí, se va a basar también o va a surgir un nuevo movimiento literario que es el neoclasicismo. ¿Qué es el neoclasicismo? El neoclasicismo, si bien es cierto, en una primera parte, en el primer bimestre, por ejemplo, vimos, ¿cierto?, la iniciación de la literatura, ¿cierto? ¿Cuál es el movimiento literario principal o el primero que aparece? ¿Cuál es el primer movimiento que nosotros debemos? Profesora, no se escucha. Profesora, se lo escucha entrecortado nuevamente. Debemos de conocer, chicos. Profesora, se le vuelve a escuchar entrecortado nuevamente. A ver, vamos a ver, voy a... Ay, qué raro.
redes y las demás redes. Ya, a ver, un momento, ya voy a cambiar de red, a ver si mejora ello. Ahora, chicos, ¿me confirman, por favor, si se me escucha bien? Sí, profesora. Ahora te escucho claro. Sí, profesora. ¿Sí? Ahora. Ya, muy bien. Entonces, seguimos, ¿no? Entonces, les decía, cuando nosotros en el primer bimestre empezábamos a hablar sobre los movimientos literarios que han ido apareciendo a través de los años, hablábamos de la primera corriente literaria que forma parte de la literatura universal. ¿Cuál es ella? A ver, ¿quién recuerda? Él. Muy bien, Fabricio. Fabricio parece que es el único que ha estado atento a la clase. A ver, el clasicismo griego. ¿Ya? El primer movimiento literario que habla sobre, ¿sí?, de la literatura o que se empieza a difundir es el famoso clasicismo griego. Y si ustedes se percatan, la nueva corriente literaria que estamos profesora, nuevamente se lo escucha entrecortado. De hoy hace referencia. Profesora, nuevamente no se escucha. Internet está un poco mal, profesora. Profesora, nuevamente se le escucha entrecortado, Miss. Se le escucha entrecortado, Miss. Ahora, chicos, ahora sí se escucha claro. Sí, se escucha claro, profesora. Ya. La variación me vuelven a informar, ¿ya? De nuevo se lo escucha entrecortado. Por favor, porque me parece que es paulatina el daño, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la clase, chicos, por favor. A ver, les mencionaba, cuando nosotros hablamos del neoclasicismo, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a referirnos, ¿sí?, a algunas características referentes a la literatura clásica, porque los neoclásicos van a tener como antecedente literario al clasicismo griego, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que van a compartir algunas características de dicha corriente literaria, ¿ya? A ello va a hacer referencia. A ver,
Empezamos. Cuando hablamos del neoclasicismo, nos centramos y decimos que es un movimiento literario que surge en... ¿Dónde va a surgir? No sé si acá va a surgir. En Francia, en una primera parte, o se podría decir, en una primera etapa, ¿ya? Surge en Francia. Este movimiento literario va a ser considerado como la etapa dorada del en el siglo XVIII, ¿no? Y conocido también como el siglo de las luces. ¿Por qué va a ser conocido con este nombre? Porque es la época en la cual va a estar sujeto a diversos avances científicos, ¿no? Diversos enfrentamientos de las guerras, pero estos enfrentamientos, estos avances, va a ser o va a dar a pie de que se modifique o cambie esta forma de literatura, ¿ya? Y considerado como la Revolución Francesa, ¿no? Mejor dicho, que dentro de esta época va a estar sujeto también la famosa Revolución Francesa, ¿no? Entonces, debido a estos cambios, enfrentamientos que va a estar sujeto, ¿sí? Dentro de la historia, se va a desarrollar muchos cambios dentro de ello, ¿sí? Es por eso que se va a considerar a este movimiento literario que va a estar sujeto a manifestaciones como el pensamiento ilustrado, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento ilustrado? ¿O a qué o por qué se refiere de esa forma? Es la concientización al pueblo francés. ¿Qué quiere decir? Que en esta época, si bien es cierto que hasta el momento se daba a conocer, ¿sí? En el cual se escribía o se detallaba historias simplemente con el objetivo de entretener a la sociedad. Entonces, dentro de esta época ya no va a ser ese el objetivo, ¿no? Entonces, aquí se van a desarrollar grupos de intelectuales, ¿qué quiere decir? Grupo de personas que van a estar sujetas a dar a conocer sus pensamientos, ¿no? Donde van a evolucionar a diversos cambios, ¿no? En el cual van a destacar tres aspectos fundamentales, ¿no? El primero de todos es la razón, ¿sí? Va a desencadenar la razón, la ciencia y el progreso, ¿no? Son tres características o tres aspectos muy importantes de la época que van a estar sujetos a este movimiento literario, ¿no? Entonces, van a destacar esos tres aspectos que se va a ver detallado dentro de la literatura, ¿ya? Dentro de los textos literarios de esta corriente, ¿sí? Ahora, la discriminación a las ideas religiosas y los privilegios de la nobleza también va a estar sujeta durante esta corriente literaria, ¿no? Esa oposición se podría decir, ¿sí? A estos pensamientos religiosos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Todo claro. Muy bien. Entonces, decimos que tiene un pensamiento ilustrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a desarrollar diversos pensamientos, se podría decir filosóficos, ¿no? Donde va a haber ciencia y razón y progreso dentro de este desarrollo de pensamiento, ¿no? Y el enfrentamiento a la discriminación de las ideas a las ideas religiosas, ¿ya? Y los privilegios de la nobleza, ¿sí? A los privilegios de la nobleza. Entonces, ellos estaban en contra de ello, ¿no? Es por eso que se daba a conocer de esta forma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué estilo va a tener? ¿Cuál es la forma de escritura o cuál es la forma de, ¿sí?
de manifestación literaria. ¿Su forma de escritura es sencilla? Es sencilla, ya. ¿Por qué vamos a decir que es sencilla? Porque va a mostrar o cuando... Cuando nosotros vayamos a leer un texto que pertenezca a esta corriente literaria, va a estar, sí, nosotros lo vamos a poder comprender, entender, ¿ya? Por ello se dice que tiene una escritura sencilla, fácil de comprender, ¿sí? Muy bien, entonces aquí el estilo que va a tener en la mayoría de los casos va a ser que pierde protagonismo o que esta forma de pensamiento, esta forma de ideología va a perder protagonismo, ¿cierto? Con la aparición del romanticismo, ¿no? Si bien es cierto, se quería manifestar un pensamiento ilustrado, un pensamiento que va a estar sujeto a diversas formas ¿sí? A diversas formas en el cual van a ir implantadas esto del texto literario, ¿no? Entonces va a perder protagonismo con ello, ¿no? Entonces la razón, la ciencia y el progreso ya no van a formar parte, ¿por qué? Porque el romanticismo tiene un pensamiento más subjetivista. Ya cuenta con tres características. Tiene estética, que quiere decir, se podría decir belleza en cuanto a su escritura, sencillez y simetría, ¿no? Orden. Donde las obras se van a basar en las cuestiones sociales del día a día. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Las cuestiones sociales, los acontecimientos que se van a desarrollar en el día a día, ¿no? Eso va a ser aquello que van a plasmar los escritores de esta época, ¿no? Y se va a basar en la razón y en la libertad, ¿no? En expresar lo que ellos en realidad visualizaban, ¿sí? Tal cual sucedía en esta época. Y van a dejar de lado a los sentimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque su ente fundamental o su característica principal es la razón, la ciencia y el progreso, ¿no? Tiene estas tres características donde los sentimientos no van a ser fundamentales, ¿sí? Muy bien, ¿dudas? A ver, ¿quién está con el micro encendido, chicos? Hay que tener cuidado, por favor. A ver, Sandy. Sandy, Gracie, por favor. Sí, muy bien. ¿Eh? Muy bien. Entonces, tiene un pensamiento ilustrado, un pensamiento científico y un estilo, ¿no? La forma de escritura o de plasmar. Sí, sus historias, ¿no? Tiene una particularidad dentro del desarrollo de cada uno de la literatura, ¿sí? Muy bien, seguimos. Ahora, sabemos muy bien que estas características no solamente van a estar sujetos, ¿sí? A la literatura, sino también se van a manifestar dentro de la arquitectura, o mejor dicho, de las demás artes, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Los movimientos literarios, las características que muestran, no solamente están en base a la literatura, sino en todas las artes, ¿no? En la arquitectura, en la música, en la pintura, ¿sí? Van a estar sujetos a ello.
Muy bien. Por ejemplo, en la arquitectura, ¿sí? En la arquitectura se demuestra, por ejemplo, una elegancia en cuanto a su construcción, una se podría decir llamativo, ¿no? Claro está que sí va a tener exceso de detalle en cuanto a la ubicación, al color, ¿cierto? A la construcción, pero no va a ser demasiado, ¿no? Entonces, a ello se refiere. Dentro de la pintura van a mostrar una carga social, ¿qué quiere decir? Van a plasmar las costumbres sociales de la sociedad, ¿no? Cómo es que se presentaba el ser humano, ¿no? Prácticamente lo van a demostrar de esa forma, ¿no? Va a tener una simetría, un orden en cuanto al color, al dibujo, a la ubicación y el uso de colores que se van a emplear dentro de este movimiento van a ser los tonos oscuros. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Y dentro de la literatura se va a dejar de lado su carácter intimista, ¿no? El carácter interiorizante, ¿no? Donde su objetivo principal va a ser el de formar y educar a los ciudadanos, ¿no? Ese va a ser el objetivo principal de esta literatura que se va a presentar dentro de esta época, ¿no? Ellos ya no van a formar solamente o escribir para entretener a la sociedad, sino también para educarlos, ¿no? Ese va a ser el objetivo. ¿Sí? Y la mayoría de ellos es por ello que van a ser ensayistas y críticos, ¿ya? Van a ser ensayistas y críticos la mayoría de la difusión de los textos literarios de esta época, ¿no? Aquí la fábula va a recuperar esa importancia que tenía en la antigüedad, por ejemplo, que era en la literatura clásica, ¿no? Y va a tener una literatura correcta e impecable, donde cada género, ellos consideraban, o los neoclásicos consideraban que cada género debe de estar separado y mantener sus propias características, ¿no? El género dramático, el género narrativo, ¿no? Debe de tener... Sí, o consideraban ellos que no debería de estar todos en conjunto, sino que cada uno de ellos debería de poseer sus propias características, ¿no? Y va a presentar un arte aristocrático que va a estar influenciado por el gusto francés, ¿no? Por las costumbres francesas, ¿sí? Ahora, ¿qué géneros se van a desarrollar dentro de esta época? Vamos a tener a la lírica y al teatro, ¿no? La lírica con la Escuela de Salamanca, donde se va a su afán o su preocupación va a ser en mantener el equilibrio en cuanto a la expresión y el contenido. Y van a cultivar temas morales, ¿no? Con un evidente afán didáctico y moralizante. Ya en el teatro, sí, va a ser o va a tener la finalidad didáctica y moral y va a proponer la reducción del número de personajes, ¿no? En el teatro barroco, por ejemplo, había demasiado para que para los neoclásicos o los neoclásicos consideraban ello, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño video en forma de resumen. Se le llama ciclo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco, en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento del occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento.
Al siglo XVIII se denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta, en la que un rey tenía todo el poder, y se pasa al sistema republicano, en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la Revolución Industrial, con el avance de la ciencia y tecnología, y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista. Una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Arte Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. Pasa y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien, ¿se comprendió mejor, chicos? El detalle de la literatura neoclásica, ¿sí? Lo fundamental y lo importante que tiene dentro del desarrollo de la historia. Sí, ¿verdad? A ver, muy bien. Entonces, seguimos. Ahora, uno de los grandes manifestantes o dentro de la literatura que se va a manifestar va a ser Molière, ¿no? Uno de los grandes representantes va a ser Molière. ¿Quién es Molière? Molière va a ser un dramaturgo, ¿sí? Francés, que nace en París el 15 de enero, ¿sí? Del año 1622 y fallece en la misma ciudad, quiere decir en París, ¿sí? En el año 1673. Él es considerado como uno de los grandes autores teatrales de la historia, ¿no? Y padre de la comedia francesa, donde su verdadero nombre va a ser Jean-Baptiste Poquelin, ¿no? Él en sí va a describirse o denominarse de esta forma, ¿no? Donde la relación con el teatro que él va a tener se van a iniciar en el año 1643, ¿sí? En el año 1643, cuando va a firmar junto a Béjart, ¿sí? Cierto, el acta de la constitución del ilustre del teatro, ¿no? Donde va a pasar a dirigir sin mucho cierto un año más tarde. Y durante 5 años Molière va a dejar la capital francesa, ¿sí? ¿Para qué? Para ser actor, ¿no? Y volviendo en el año 1650, ¿sí? A hacerse cargo de la compañía, ¿no? Donde van a cobrar
o mejor dicho, va a empezar a tener mayor fama durante esta época, ¿sí? Y sus obras cómicas van a estar instalados por el rey francés en el teatro de Petit Bourg, ¿no? Entonces, esta época va a estar sujeta a esta manifestación literaria, ¿no? Junto con ello, ¿no? Entonces, sus farsas, sus cómicas, sus obras cómicas van a tener, van a estar instalados por el rey, ¿no? Entonces, va a tener un gran apoyo durante este tiempo, ¿no? Aquí sus obras van a empezar a cobrar popularidad, fama, ¿sí? Siguiendo la máxima de corregir las costumbres, ¿no? Riendo, por lo cual, junto con la protección real, va a hacer que Molière se gane enemigos entre los que son ridiculizados en sus obras, ¿no? Ya en el año 1664 va a ser nombrado responsable de la diversión de la corte, ¿no? Y ese mismo año se va a estrenar la obra famosa llamada Tartufo, ¿no? Donde nos va a mostrar, sí, la hipocresía de la sociedad dentro de esta época, ¿no? Y es una obra crítica, ¿para qué? Para esa hipocresía religiosa. ¿Qué quiere decir? Que aquel que pregona, que manifiesta, se podría decir, religiosidad, o era una crítica más a ello, ¿no? Por eso es que dentro de las características del neoclasicismo se detalla que hay una oposición a aquella derrota, ¿no? Aquella manifestación literaria religiosa, ¿no? A ellos, a los creyentes que se consideraban muy religiosos, pero que durante mucho tiempo ellos se mostraban de esa forma, pero difundían otra actitud, ¿no? Entonces, a ellos se va a referir, ¿no? Entonces, Tartufo muestra esa hipocresía religiosa, ¿no? Y que provocó airadas reacciones entre las clases conservadoras, los cuales van a obligar al rey a prohibir la obra durante 5 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por este afán de difusión en cuanto a ello, ¿no? En cuanto a la temática general. Ya con el apoyo real, sin embargo, la compañía va a pasar a ser compañía real, ¿no? Aunque ya su salud se va a ir resistiendo, va a tener muchas complicaciones, donde Molière va a seguir escribiendo obras inmortales, ¿no? Que van a trascender hasta la actualidad, como El Misántropo o El Médico a Palos, y su última obra va a ser El Enfermo Imaginario, ¿no? Donde va a pasar tristemente a su historia debido al ataque que el propio actor y autor va a tener en una de sus representaciones, ¿no? Del cual no se recuperó y va a terminar falleciendo, ¿no? Entonces, la obra que va a trascender y forma parte de este movimiento literario va a ser la obra famosa Tartufo, ¿no? Donde él nos muestra, sí, es una comedia que va a estar presenta un ingenuo padre, ¿no? Que va a ser encandilado por la actitud de Tartufo, ¿sí? Y considerándolo una persona. Sincera, le brinda el apoyo oportuno. ¿Sí? Entonces, Orgón va a terminar llevando a su familia, ¿no? Y honesto, piadoso y ejemplar, ¿no? Digno de seguir. Entonces, se podría decir, esta buena actitud de Orgón, el cual consigue
que le brinde o le dé la mano de su hija Elvira, ¿no? Pero tanto su hija como su esposa, entonces, la esposa no estaba de acuerdo. Entonces, Damis, que ha observado esta escena, le va a revelar a su padre la cara dura moral, ¿sí? Que tiene Tartufo, ¿no? Sin embargo, Orgón, como está cegado, él no cree nada referente a lo que le estaban manifestando. Entonces, Damis y su madre deciden tener o planificar una estrategia para poder determinar esta actitud verdadera de Orgón, ¿no? Planifican ellos, ¿no? Para mostrarle a Orgón, sí, la verdadera careta de Tartufo, ¿no? Entonces, sí, aquí hacen que Orgón se esconda debajo de la mesa donde su esposa y Damis entran en escena y le planifican una trampa, ¿no? Y finge aceptar los requerimientos amorosos, ¿no? La esposa. Ante esa evidencia, Orgón decide botarlo de su casa, pero Tartufo ya tenía todo planificado y replica, ¿no? Indicando que la casa le pertenece y que él tenía en su poder documentos políticamente comprometedores de Orgón. Sin embargo, ya Orgón había actuado en base a la razón y a lo racional y convoca a la justicia, ¿no? Y llegan oportunamente donde lo manifiestan como un ser buscado, ¿no? Entonces lo habían ya encontrado, ¿no? Entonces de esa forma culmina la historia, ¿sí? A ver, vamos a ver este pequeño estreno. Hola a todos y bienvenidos a De Arte. En el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgón. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, aparente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgón, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Torín, y el cuñado. De Orgón, Leante, se plantean cómo podrían convencer a Orgón de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgón no quiera que Marianne se case con Valer, pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgón, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo, no lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgón esquiva las preguntas. Ya ha pasado un tiempo, Orgón anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende, pero debe obedecer. Dorín suplica a Orgón. La diferencia de edad es mucha. Orgón no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorín, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgón cambie de opinión. Quieren que Elmir, la esposa de Orgón, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorín los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmir se enoja y le dice que le contará a Orgón sobre esto a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgón también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgón. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgón lo echa de la casa.
Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también debería irse, pero Orgon le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Elmir es la única que logra convencer a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damis y Madame Pernell regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el monseñor Doyard, que dice que deben abandonar la casa porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordá que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas que nos pueden surgir a partir de la lectura del libro. El monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordá que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas que nos pueden surgir a partir de... Muy bien, chicos. Entonces, en esta historia, Tartufo, ¿se muestra o no, o se toma en cuenta las características que está sujeto en ella? ¿Se muestra ello? A ver, Roxana, en base a la teoría que hemos hablado, ¿podemos dar a conocer o podemos decir que sí se da o se muestra tal cual se desarrolla? ¿Cumple con esas características? Sí, ¿verdad? Nos muestra. Nos muestra cómo es esa hipocresía, ¿no? Aquel que pregona, se podría decir, honestidad y pone en base a su religión o ser muy creyente, ¿sí? Entonces da a entender que puede ser una persona, se podría decir, honesta, ¿no? Y racional, pero hasta la actualidad vemos que este mecanismo no existe, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, vemos que muchos los que pregonan ser muy cultos, ser muy fieles a la religión, tienen inconvenientes, ¿no? Entonces, ¿hemos visto hasta la actualidad o no, chicos? ¿Se visualiza ello todavía la actitud de Tartufo que tiene en la historia? Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas referente a este movimiento literario del neoclasicismo?
¿Todo claro hasta ahí? Muy bien, entonces recuerda que el neoclasicismo va a tener o es una corriente literaria que retrocede en el tiempo, ¿no? Y que se practica, ¿sí? Algunas costumbres clásicas, ¿no? De la literatura clásica, ¿sí? Muy bien, chicos, ya que todo está claro, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Usted también, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias. Nos vemos. Gracias.